digo, no lo digo solo por un comentario sin sustento. La pasada elección en Coahuila y en el Estado de México, los jóvenes, lo sabemos a través de las encuestas de salida, los jóvenes votaron mayoritariamente por el Frente Amplio, por la coalición Va por México. Eso quiere decir que no los están condicionando a los programas sociales. Si bien es cierto que estos programas sociales muchas veces impulsan a los jóvenes, lo que es cierto también es que hoy los jóvenes en este país tienen acceso a las redes sociales, tienen acceso a la información, y que no están permitiendo que se les condicione. Pero también nosotros no podemos estar de brazos cruzados. Aquí hay jóvenes dirigentes partidistas que están precisamente escuchando a los jóvenes, haciendo las gestiones, recorriendo el estado, recorriendo el país y llevando el mensaje muy claro. Nadie les va a quitar los programas sociales a los jóvenes, pero más que un programa social por una condición de juventud que con el tiempo se pierde, lo que también necesitamos es ofertar un país más seguro, un país donde haya oportunidades reales, y eso es lo que estamos construyendo aquí, escuchando a los jóvenes. Entonces, no nos preocupa, y lo decimos claro y concreto, que nadie condicione apoyos sociales a cambio de votos. Ese es el primer mensaje. Se ha pasado diciendo que queremos quitar programas sociales. Aquí está muy claro y muy firme, para que luego no nos vayan a tergiversar nuestras declaraciones como acostumbran. Nosotros estamos a favor de los programas sociales porque los hemos construido, pero de los programas sociales que ayudan a la gente a salir de su pobreza, no los programas sociales que quieren condicionar la pobreza de la gente a cambio de votos. Eso es no solo indigno, sino además, lo tenemos que decir, es perverso, es querer mantener a la gente en un estado de pobreza. Nosotros no queremos eso. Creemos que es un país que tiene muchas dificultades, pero vamos a luchar por sacar adelante este país. Con lo que ustedes han vivido, ¿cuál es la principal demanda de los jóvenes? Pues mire, yo pienso que es un espectro amplio, en donde depende mucho de la situación actual en la que se encuentra un joven. Los jóvenes que rondan entre los 15 a los 21, 22 años, su principal preocupación es tener las oportunidades para estudiar sin la necesidad de tener que dejar el estudio por trabajar. Después, los que se gradúan, su principal preocupación es poderse insertar en el mercado laboral con buenas oportunidades, que estén bien pagadas, y que también a lo largo de todo ese trayecto es importante, al menos aquí en el estado de Nuevo León, el transporte público. Una cosa que ha afectado mucho a los jóvenes, a los trabajadores, a las familias de nuestro estado, es el transporte público. También tenemos la situación de algunos jóvenes que desgraciadamente han caído en las adicciones, y que el gobierno federal realmente no ha podido plantear una estrategia, una política pública concreta para atender esa situación. También están los jóvenes que siguen causas ambientalistas, causas de bienestar animal, y les quiero decir que el espectro que componen los jóvenes tienen muchas necesidades, pero si tuviera que resaltar alguna, sería la cuestión de la educación, la cuestión del empleo, la cuestión del transporte público y estas otras que les he estado comentando. No sé, Iván, si te gustaría comentar al respecto. Sí, me parece que la falta de oportunidades es la principal demanda de los jóvenes actualmente. Los jóvenes debemos tener oportunidades concisas de trabajo, grandes oportunidades de empleo, y que se puedan realizar en una área en donde ellos sea viable el transporte para ellos, que actualmente no se tiene un transporte de calidad, que actualmente no se tienen unas oportunidades necesarias para entablar esa conversación, que los jóvenes requieren unas oportunidades que los lleguen a ser más grandes dentro de su ser como joven. Entonces, que no se desarrollan como es. Entonces, cuando entendamos eso, los jóvenes estaremos del otro lado y trabajaremos para que los jóvenes se puedan desenvolver libremente y puedan explotar todo su potencial. Dos preguntas. Una, si los jóvenes se sienten realmente representados por los congresos que tenemos, en la Cámara de Diputados, en los gobiernos. Y la otra, ¿qué hacer con la desesperanza que hay en los jóvenes por la precariedad de los salarios que hay en México, que realmente pues nadie podría sobrevivir con ellos, y ellos pues no tienen ni siquiera la esperanza de comprar una casa, de tener un bien inmueble, un automóvil? ¿Qué proponen ustedes para ellos? Bueno, yo creo que esa respuesta sin duda la tendría que hacer nuestra gran diputada, que aparte les quiero comentar que Carla Ayala no solamente es la diputada más joven del Congreso, sino que es la presidenta de la Comisión de la Juventud. Hace unos meses impulsó una ley para que los jóvenes de 18 años pudieran llegar a ser votados, también, así como tienen derecho a votar, también puedan tener derecho a ser votados y a ser secretarios de Estado por la juventud. Entonces, me gustaría que esa respuesta la pudiera responder de manera concreta la presidenta de la Comisión de la Juventud del Congreso de la Unión. Gracias. Pues referente a la primera pregunta, yo le diría a usted que no,
que no, que los jóvenes no se sienten representados en el Congreso de la Unión. Le voy a decir porque de los 500 diputados, únicamente 15 son menores de 35 años. 15. Entonces eso habla de una falta de que muchos partidos políticos no apoyan a los jóvenes, no apoyan candidaturas jóvenes, no apoyan perfiles jóvenes. Y creo que es algo que, claro, que muchos jóvenes demandan, demandamos, y sobre todo que nosotros como coalición Va por México, es algo que tenemos bien claro, que mucha gente nos habla sobre ese relevo generacional, sobre ese cambio, pero realmente, pongámonos a pensar, ¿alguien de 60, 70 años va a hacer el cambio? No, para eso necesitamos más jóvenes, y creo que es algo en lo que estamos trabajando y lo que vamos a seguir trabajando como partido político y también como coalición. ¿Establecería alguna cuota de jóvenes? Digo, así como hay cuotas de mujeres en los congresos, en los cabildos, en los ayuntamientos, ¿establecería alguna cuota de jóvenes? Nosotros en el PRI tenemos algo que se llama uno de tres. Una de cada tres candidaturas es para un joven. Nosotros como partido, lo que yo busco en la Comisión de Juventud, claro que es transmitir eso, pero que sea obligatorio para todos los partidos políticos, porque no todos los tienen. Entonces yo sí lo vería, y mucha gente confunde la iniciativa de reducir la edad de 21 a 18 años para ser diputado, lo ve como una cuota. No, al contrario, es un mecanismo donde, a ver, tú a los 18 años puedes votar, pues también vas a poder ser votado, porque los partidos políticos nos ven como carnaza muchas veces. A ver, tú joven vas y haces esto. No, ahora es tiempo de modificar las cosas, queremos participar, pero también necesitamos abrir esas puertas. Y sobre la segunda pregunta de los puestos laborales, que realmente pues a nadie le dan ganas de trabajar con lo que se paga actualmente en las empresas. Claro. Y aunque los muchachos salgan con título y salgan con maestría y a veces con doctorado, los trabajos realmente no dan para más. Definitivamente yo creo que es uno de los problemas, yo lo pondría en el top 5 y si no top 3, de los problemas que más les aquejan a los jóvenes, la falta de empleo, pero también la falta de un buen empleo bien remunerado y sobre todo digno. Entonces yo creo que se necesita hacer esa mancuerna, sí entre el servicio público, pero también entre lo privado, para generar esas oportunidades, que claro que en México hay talento, claro que hay jóvenes súper talentosos que se preparan todos los días, que salen a trabajar todos los días, únicamente falta ese apoyo real y sobre todo incentivarlos con un buen sueldo, porque creo que eso es lo que nos hace falta. Sí. Hace un momento manejaba usted...